Sí, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente, pues sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral, y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Aunque sea redundante lo que planteo, quiénes fueron, sí hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales. Se está haciendo ya toda la investigación,